catequesis. Una multitud le pide a la Virgen. Crónica junto a los fieles. En vivo y en directo, Rodo Morel, con muchísimos fieles allí, esperando que a las 15 salga la imagen de la Virgen para después de una pequeña recorrida, 15:30, comenzar la misa. Rodo, todo tuyo. Claro, Pamba, tan bien explicado, muy bien, porque a las 15 sale la Virgen, 15:30 es la misa y es el momento de mayor felicidad que la gente está esperando, ¿sí? Ver a la Virgen en primer plano. Ella me dijo, quiero salir en crónica, quiero salir en crónica, muestra un trapo, a ver qué dice. Si el sueño fuera quererte, dormiría eternamente. Sí, pará, y el escudo de Rufino, ¿qué es, un club? Un club, es Sportivo Avenue Rufino, jugamos mirá. Al hockey, soy de mamis. Ah, mirá qué bien. Ahora el 3 de noviembre jugamos la final por la Copa de Oro. Pero mirá qué bien, pero pará, las menores, las chicas. Las mamis. Mirá qué bien. ¿Y cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, estamos en la final de la Copa de Oro. ¿Y el equipo contrario quiénes son? Son chicas de... ¿Ahí de Rufino? No, de Venado Tuerto. Ah, bueno, ahí de Santa Fe todo. Sí, todo de Santa Fe. Bueno, escúchame, pará, ¿nombre? Liliana Toledo. Liliana, ¿por qué estás acá? Contame un poquito. Es la primera vez, me invitaron, porque yo había ido a Luján, pero, o sea, acá San Nicolás no había venido nunca. ¿Es la primera vez? ¿Es la primera vez? Sí, sí. Estoy súper nerviosa, me vine por un montón de cosas. Es que hay mucha gente la primera vez que viene este año. ¿Y qué sensación tenés? De felicidad, de paz, mucha paz. Esto me dio mucha paz. Y yo destaco algo, la sonrisa en la gente. Cada vez que me hablan, están todos con una sonrisa como vos. Vienen a agradecer o a pedir, pero siempre con mucha bondad. Yo vengo a pedir y el año que viene voy a venir a agradecer porque sé que esto se va a dar. Porque si el milagro se cumple... Hay que venir a cumplir ese milagro. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando con la gente. Muchas gracias. No, gracias. A ver, que el señor, el joven, quería hablar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Tu nombre? Joaquín. Joaquín, ¿de dónde sos? De Buenos Aires, de acá. De Buenos Aires, claro. Acá estamos en la provincia de Buenos Aires. Joaquín, contame, ¿por qué estás acá? ¿Qué te llama la atención de la devoción de la Virgen? Bueno, no sabía que iba a venir. Era una sorpresa. Era un viaje sorpresa de parte de mi mamá. Y te trajo, de sorpresa. Sí, me trajo. Gusta? Sí, me gusta. ¿Te vas a quedar para la misa? Ahora, a las 15:30, falta un ratito nada más. Sí, seguramente sí. Bueno, y a estar después cuando sale la Virgen, a avivarla, a adorarla y darle gracias. Sí, bueno, de paso quería aprovechar para mandarle un saludo a mi abuelo, que seguramente está viendo ahora Crónica. Hola, abuelo, un saludo a mi abuela. Ah, no, acá está. Un saludo a mi hermana que está ahí grabando. No sé si está mirando, capaz bajando. ¿Sino que la abuela? Sí, ella es la abuela. Vamos a hablar con la abuela. Hace 33 años que viene acá. Bueno, vamos. Ah, bueno, pero parece histórica, vamos con la abuela. Puso la piedra fundamental. ¿O no? Lo mato. Bueno, lo mandó al frente. Lo mandó el nieto, frente, está bien. 33 años. Sí, hace 33 años. Joven. Que... 33 o es 3 años, puede ser lo mismo. Desde que de los 8 años que la Virgen está acá, yo vengo todos los años, los días 25. Pero pará, el primer año, ¿te acordás en qué año viniste? ¿El 90 y pico? Sí, ¿o sí. Después? Viste que la Virgen se descubre en el 83. En el 83, pero yo vine 8 años después. Mira, o sea, en los primeros momentos. Sí, en los primeros momentos. Esto era todo barro. Un año nos tocó una lluvia impresionante, un frío, y esto era todo barro. Así el señor que, me decía que por eso le decían el campito. Por eso el campito. Después, mucho tiempo después, se armó todo este anfiteatro. El santuario no era tanto como es hoy. No, nada que ver, ¿no? Ahora que lo ves tan cambiado, ¿qué te parece? Divino, divino. Inclusive ahora la parte de, viene a ser, de la derecha nuestra, está muy cambiado. ¿Cómo te llegó la historia a vos de la devoción por la Virgen? ¿Cómo te llegó? A mí me llegó porque mi suegra me trajo una vez. ¿Qué te trajo? ¿Una estampita o vino acá físicamente? Una estampita y me dijo, tenemos que ir. Y yo la traje. Yo hice toda la peregrinación y a ella la dejé sentadita ahí en la puerta, en una sillita, esperándome. Entonces, a partir de ese día,
todos los 25 vengo. El día 25 que no puedo venir, muchas veces vine en otro momento. Pero veníamos con el micro de San Cayetano de... Yo vivo en Bursaco. Ay, pero venía con el de San Cayetano de Liniers. No, de Bursaco. Ah, de Bursaco. Porque nosotros tenemos un San Cayetano que yo voy todos los 7 ahí. La última. Y los 25 vengo acá. ¿Se viene a pedir o se viene a agradecer? Mira, en este momento yo siempre vengo a agradecer. Porque hace 20 años vine a pedir por mi nuera. Que mi nieta tenía 2 meses. Ahora tiene 20 años. Y mi nuera tiene 48. Lindo milagro. Fue un milagro. Así nos dijeron los médicos. Esto es un milagro. Viva la Virgen. Viva la Virgen, obvio. Viva la Virgen. Y ahora vine a pedir por mi nieto, el que habló recién. Por eso dije, yo lo quiero llevar a Joaquín. Y ahí está. Lo traje, acá. Ahí está. Y habló para Crónica. Muy amable. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes. Pampa, te quiero mostrar un poquito lo que se está viviendo ahora, Pampa. La festividad en primer plano, en carne propia. Cómo la gente, es lo que más me llama la atención, la alegría con la que demuestra la devoción, ¿sí? Esa música sale por los altoparlantes, Rodo. ¿Cómo? Esa música sale por los altoparlantes de la iglesia, de la basílica. Claro, claro, exacto. Del santuario armaron todo un escenario por fuera donde se dice comúnmente el playón, ¿sí? Hay una explanada, después posteriormente viene el playón. Pero la gente cómo se acerca con la alegría con la que se acerca. Por eso a mí me llama mucho la atención la sonrisa de toda la gente. Generalmente uno cuando viene a pedir porque tiene un problema. Y atravesar un problema personal te trae una tristeza. Claro. ¿Está la tristeza de estar en problema personal? Sí. Pero se lo cuenta de una manera diferente, ¿sí? Por eso esto, ¿no? Los brazos levantados, los bailes, los pasitos chiquititos de un lado a otro y acompañando justamente el coro de todo lo que va a ser, imagínate después a las 15:30, cuando la Virgen salga, ¿sí? Del santuario y haga un recorrido. Va a poner la piel de gallina más de uno. Y el que está mirando por Crónica esto que está sucediendo ahora... Mucha gente. Los invito a pasar la experiencia. Los invito a pasar la experiencia. Ojo, Rodo, buscate más gente. Pero ojo que son las 13:55. Si agarrás el auto y estás acá en Capital Federal, San Nicolás deben ser ¿cuánto? ¿80? ¿90 kilómetros? No, ¿de dónde? No, ¿de acá? Más, no. Perdón, dos no más. Horas, dos horas. 180. Claro, porque son tenés, es en el límite entre Santa Fe. Sí, tenés. Está cerca de Rosario. De Ramallo. Debe tener 200 kilómetros. Dos, tres. Sí, pero llegás a las misas, tenés misa, 3 de la tarde, esa no vas a llegar. Pero tenés 7 de la tarde, 8 de la tarde y 9 de la noche. Ahí está, sí, por eso. Son 200 y pico kilómetros. 2:30. Está 45 minutos de Rosario. Por eso, digo, estás en un toque. Estamos invitando a la gente que quiere sumarse. Si no lo siguen por acá, por Crónica. Rodo, dale nomás. Bueno, Pampa, eso, sí. Muy buena la invitación porque no estamos tan lejos. No. Por lo menos para los bonaerenses y los porteños, pero está justo el límite. Con el hermoso río Paraná bordeando todo lo que está sucediendo aquí. Y es todo panamericano. Mientras mostramos todo lo que está sucediendo ahí, vamos a ir hablando con la gente, ¿sí? A ver, usted quería hablar. Venga, acercarse un poquito más. ¿Nombre? Pilar Retamoso, de Santiago del Estero. ¡Qué viaje de Santiago del Estero! Muy bueno, bien. Una experiencia maravillosa. Realmente. ¿Primera vez o ya vino? Primera vez, pero tuvimos doble bendición porque pudimos hablar con Gladys. Dice mira. Que la sigue viendo a la Virgen como el primer día. Pero para, ¿está por acá Gladys? Y en su casa. Ah. Y dijo que ahí dejen las cartitas, todo, que ella las lee y las va, y los mensajes va anotando. Para, porque a mí me llama mucho... La Virgen mucho, como el primer día. Me llama mucho curiosidad de Gladys. ¿Cómo es Gladys? Es una señora mayor con una piel de porcelana que irradia mucha luz. Estamos hablando de Gladys Hermidia Quiroga de Mota. La primera persona, Pampa, que en el 25 de septiembre de 1983, ¿sí? Previo al regreso a la democracia, vio ella, como la iglesia lo consideró, imágenes sobrenaturales, ¿sí? Y a partir de la historia de ella, San Nicolás fue un antes y fue un después. Por eso me llama la curiosidad.
curiosidad de ella. Y te reciben la casa, todo. Hoy volvió a salir también, sí, ¿no? Todos son bendecidos que pueden verla, tener esa posibilidad, ese momento justo. Pero nosotros sí, tengo una amiga que se llama Cecilia, que ya sí tiene comunicación, gracias a Dios. Qué bueno que tú fuiste a verla, qué buena idea. Fuimos, sí, y ella dijo que pidamos oraciones. Claro, claro. Y que ella la sigue viendo como el primer día y que escribe los mensajes. La primera vez, ¿qué sensación tenés? Es mágico, fue una experiencia muy, muy, muy linda. Nunca había estado en un lugar así y tampoco estuve con esta expectativa tan grande porque superó todas mis miradas y estoy muy feliz y sé que voy a volver el año que viene. Vine con un pedido muy, 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 muy íntimo, muy personal. Es algo que ya está, es por un niño, así que quiero salud sobre todo, así que muy bien. Se va a dar. Se va a dar y esta experiencia fue impulsada desde lo más profundo que es el amor. El amor. Toda virgen y toda devoción no tiene clase social y hay que tener fe. Creo que no. Hoy estoy acá porque tenía que estar y fue así mágico, algo muy, muy mágico. Sigo diciendo que es algo maravilloso y que Dios nos pone las personas y los momentos justos cuando tiene que ser. Esto es algo maravilloso. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Caballero, ¿cómo anda? ¿Bien? Le doy la mano. Bueno. ¿Su nombre? Santiago. Santiago, ¿de dónde viene Santiago? De Santa Fe Capital. Muy bien. ¿La primera vez que viene? No, la segunda vez. La primera vez viene en el año 88, cuando recién empezaba lo que vos planteabas. Contame, ¿qué era esto en el año 88? En el año 88, yo vine, tenía 24 años, hoy tengo 55. Esto era todo campo. Todo campo, era todo. ¿Realmente era un campo? Todo un campo, todo un campo, se veía ya el cementerio, era todo campo. Mucha gente, así estaba el tiempo así, y vio la imagen de la Virgen. Mucha gente vio la imagen que se aparecía, la imagen de la Virgen. Así acá, todo ahí. ¿Entendés? Y era como planteaba recién. En ese tiempo la iglesia no... Todo lo que sea milagro, claro, aparición... Claro, tiene su recorrido también para que la iglesia acepte lo que después fue determinado. Yo a esta señora, en la casa, había como una cosita de... Como un basurerito, pero no era basurero, donde uno le llevaba las cartas de todo. Gladys, en la casa de Gladys. En la puerta le ponía, porque no salía ella, no salía por este miedo. Por ese miedo, no salía. Entonces uno le llevaba todas las cartitas, toda la gente hacía cola para las cartas, todo ese tipo de cosas. Eso era un galpón inmenso, grande, donde estaba la santería y que vos venías y te regalaban, hacían colas para regalarte todo el rosario. Bueno, después de 36 años hoy vine de nuevo. Pero vine porque, bueno, ella, cuando ella iba a nacer, una señora vino y una amiga de nosotros y nos dijo que, bueno, que iba a venir, que la mamá tuviera buen parto. Al año siguiente, ella no nació en esta fecha, nació en octubre. Al año siguiente me dice la señora, yo fui y le pedí a la Virgen. Bueno, le mandé un presente y le dije que le iba a traer. Bueno, se me pasó. Al año y medio empezó con una parotitis crónica. Se le inflamaban todas las parótidas. Era todo esto así. Hoy en día ya no tiene más. Así que la vine a traer a la Virgen y a agradecerle por ese milagro. ¿Tu nombre? María. Bueno, fuiste el fin del objetivo del milagro. ¿Cómo te sentís hoy? Bien, contenta. ¿La primera vez que venís? Sí. Ayer me puse a llorar. ¿Qué? Contame. Por la alegría. Es una sensación que no se puede contar. Solamente uno lo puede decir sintiéndolo, nada más. Sí. Bueno, gran papá y gran hija. Así que felicitaciones. Bueno, muy, muy bueno este canal. Yo vi todo, incluso más. Yo pensaba que iba a venir el barbudo, porque yo vi todo el caso del de Loa. Y cuando fue a Itatí, yo fui a Itatí este año. Todo lo que él dijo de lo que pasaba en la costanera es cierto. Yo lo viví. Yo lo viví porque yo fui a la costanera, miraba ahí, los que decían que eran pescadores te miraban con una cara ahí. Estamos donde podemos estar, pero contando en primer plano los testimonios de la gente. Por eso estamos acá. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chico, señora, ¿cómo anda? ¿Me está mirando? ¿Cuánto milagro, usted? ¿Cómo anda? ¿Cuánto milagro? Hola, ¿qué tal? Sí, tanto milagro. Donde yo pongo un micrófono se acerca a la gente y detrás de esa gente hay una historia. Y detrás de esa historia hay un milagro. Pero claramente es así, Pampa. Es
Se sale naturalmente la historia, de corrido, ¿viste? La tiene incorporada y la cuentan así, tal cual como fue. ¿Su nombre? María. María, ¿de dónde, María? De Concordia. Concordia, Entre Ríos, moví en el norte de Entre Ríos. ¿Primera vez o ya viniste varias veces? Ya he venido varias veces. El año pasado vine y ahora de vuelta. Este año pensé que no iba a venir porque me sentía un poco bajoñada, pero ella quiso que venga y aquí estoy. La Virgen, te dijo que vengas. Porque soy devota de la Virgen, amo a la Virgen. ¿Cómo llegó la voz, la historia de la Virgen? ¿Cuál fue tu primer contacto con la Virgen? Mirá, mi mamá era una devota de la Virgen de Fátima, a la cual yo sigo la cadena de ella. Y bueno, tengo en la esquina de mi casa, Solari Concejal Veiga, la medalla milagrosa, a la cual pertenece a la Iglesia San Pedro, que hacemos misa, hacemos rosario allá en Concordia. Y bueno, acá me tenés dándole mucha gracia porque me dio la fuerza para hoy estar aquí y pedir por mis hijos, que los amo. Y bueno, y te digo más, tengo una bisnieta, estoy esperando otro bisnieto, gracias a la Virgen. La Virgen intercede ante Dios Jesús y ante ella misma. Qué linda historia, muy bien. Una nueva vida más. Tengo una devoción muy fatal, grande, porque mi madre fue y ella fue la que... Me llamó María porque ella quiso... Hermoso nombre. Ah, María Cristina, así me llamo. Bueno, María, y te veo hermosa, te veo muy bien y felicitaciones por darle caso a la Virgen y estés acá. Totalmente, totalmente. Hasta que ella quiera voy a estar aquí. María, muchas gracias. Bueno, muchas bendiciones y que Dios siempre te acompañe en cualquier lugar del mundo. Igualmente. Dale, gracias. Ahí está Rodo caminando entre una multitud, muchísima, muchísima gente, muy atenta. Ahora dejaron de agitar banderas, están concentrados, escuchando la música que sale desde ese escenario que nos contaba recién Rodo. Ahí vemos, ya toda la gente está dispuesta alrededor de las vallas para, en un ratito, ¿cuánto falta? 55 minutos, empiece a esa imagen de la Virgen, obviamente, hacer una pequeña recorrida, caminata, un pequeño recorrido para que lo puedan ver todos. Belén, ¿hay más mensajes? Por supuesto que hay mensajes, hay muchísimos testimonios que la única explicación que tienen es la fe. Porque mirá, por ejemplo, lo que nos cuenta esta mujer. Hoy mi hijo tiene 22 años, es un milagro de mi amada Virgen. Después de 3 fecundaciones in vitro quedé embarazada sin tratamiento, después de haber ido un día de lluvia, solo estábamos 2 personas en las canillas, hay unas canillas donde que tiran agua bendita ahí en el santuario, a esa zona se refiere, y esa persona me gritó, si la tomás con fe te sanará, y al mes estaba embarazada. Bien, Rodo, dale vos con una seguidilla de fieles ahí en las entrevistas, dale nomás. Sí, acá estamos esperando, ¿sí? El momento cumbre, Pampa. Mirá, va llegando muchísima gente. Parece el cumplido que vos hiciste al aire, que la gente se tiene que acercar, si tiene la posibilidad y pasar la experiencia. Seas o no sea devoto de esta Virgen, es un paso necesario, Pampa, para entender un poco en primer plano. Porque una cosa que te pueda contar yo, un poco te puede mostrar la cámara de crónica, que siempre está ahí, donde el pueblo lo necesita, donde el pueblo se manifiesta. Pero es hermosa la situación de esto, ¿no? De estar esperando una expectativa tan linda y tan grande cuando a las 3 de la tarde, falta poquito nada más, salga a explayarse y a dar el júbilo con la gente. ¿Nombre? Luis. Luis. Bueno, Luis, ¿la primera vez que venís? No, porque soy de acá y soy nicolino de corazón. Nicolino, muy bien, así es el gerundio, digamos. Sí. Muy bien. ¿Qué te hace un nativo de San Nicolás con tanta gente que viene? ¿Los reciben y les gusta? Bueno, sí, los recibimos con mucho amor y cariño cada 25 de septiembre y muchas veces que ellos quieren venir, vienen mucho a pedirle a la Virgen y sus bendiciones y deseos se cumplen. ¿Por qué venís a pedir o a agradecer? Agradecer por todo lo que tengo y también quisiera contarle una historia que se trata mucho, tanto de mi mamá como de mi
papá. Porque no, hoy no solo es una fiesta para San Nicolás, sino que también para mi familia es un aniversario de la muerte de mi papá. Que resulta que él era fumador. Más allá de la historia, es cercanía a ustedes, una historia cercana a ustedes. Sí, siempre dijimos mi mamá y yo, cuando falleció mi papá, que la Virgen se lo llevó para que no sufra más. Bueno, ahí está, y cumplido es. También quiero aclarar que cada 25 de septiembre, con mi mamá, desde que era muy chico, siempre esperábamos a los peregrinos de Buenos Aires, siempre donde pasaban por mi casa. Ahora que mi mamá ya no está, yo le prometí, cuando murió, que cada año yo lo esperaré. Besos a mamá en el cielo y estás haciendo justamente el cumplido de lo que ella quería. Sí, también quiero mandar un saludo a todos ustedes, los de Crónica, y a todos los medios de comunicación que vienen cada 25 de septiembre. Y también un saludo a todos los miembros de APAC Cooperanza, del Centro de Capacidad, que son mis compañeros, y a mis profesores. Qué grande, muchas gracias. Ahí está. Muy bien. Señora, ¿cómo anda? Bien, la estaba buscando. ¿Usted estaba buscando a mí? Yo la estaba buscando a usted. ¿Su nombre? Teresa, vengo de Garín. Agradecer a la Virgen por todo, por los hijos. Qué linda la Virgen, ¿no? Por el país, por los chicos que les falta para la comida, por los ancianos. No tengo con qué agradecer a la Virgen por todo. ¿Por qué no? Con su presencia. Sí, por todo lo que me da. Así ahí que está el regalo que usted le está dando. Ay, sí, sí. No, ¿tampoco lo ve como un sacrificio? ¿Viene con bondad, con alegría? No, ya hace como 25 años que vengo. Lo que me llama la atención, la sonrisa. Como usted tiene esta sonrisa oreja a oreja, mucha gente está así. Sí. ¿No? Sí. Se viene con alegría. Agradezco tanto, tanto por todo lo que me da. ¿Cómo te llegó la historia de la Virgen? Una amiga, que ella está ahora en Entre Ríos. Mira, ¿y quién te acercó? ¿Una historia? ¿Te acercó una estampita? ¿Qué no, te acercó? No, ella me dijo, vos tenés que visitar a la Virgen. Y ella ahora está en Entre Ríos. Y yo le agradezco mucho. Y por todo le agradezco a la Virgen. No tengo con qué agradecer. ¿Sos fana de la Virgen? Soy fana, ¿verdad? Muy bien, hay que ser fana. Y antes de venir le prendí una velita. Hay que prender la vela. Sí, sí. ¿Son amigas, compañeras? Cuñada. Vamos a hablar con la cuñada. 50 años cuñada. ¡Qué número grande! Nunca un signo, ¿no, Juanita? No, ¿en serio? No, ¿en serio nunca una pelea? No. ¿Nunca? Che, ¿amargo, dulce el mate? Sí, yo tengo que decirle algo, le digo. Sí, bueno, ¡qué envidia! Los porteños nos peleamos todos los días ya. Rodito, sí, Pampa. Vamos a poner unos mensajitos acá porque la gente también se está comunicando al celular del canal. Así gracias. Te dejamos unos minutitos, te tomás un mate o te refrescás para seguir laburando. Tenés una jornada extensa ahí en San Nicolás. Ya seguimos con vos. Belu, 116-176-5692. Muchos mensajes, sobre todo de milagro, ¿no? Exactamente, Pampa. Muchísimos testimonios de milagros, de promesas que le hicieron a la Virgen. Y en este 25 de septiembre, Día de la Virgen, van a agradecerle. Y hay mucha gente que también está siguiendo la transmisión en vivo que estamos haciendo en Crónica, que ahora a las 15 va a salir la Virgen. Por acá nos escribe una persona de Santiago del Estero que está ahora por primera vez en San Nicolás y nos cuenta, es el primer año que vengo a la Virgen y mi familia está siguiendo la transmisión en vivo. Muchas bendiciones. Es hermoso el momento. Que la Virgen bendiga a todo el país. Bien, repetimos entonces la vía de comunicación para que la gente se siga comunicando con el programa. Dale, Belu. 1161-76-5692. Queremos saber si le pediste algo a la Virgen, si te cumplió algún milagro, si crees o no crees. Bueno, esperamos todos los mensajitos. Ahí tenemos 14 y 11. En 49 minutos exactamente, según nos comentó Rodo, por esa pasarela que se hizo con esas vallas, va a estar pasando la imagen de la Virgen, un recorrido de unos 20 minutos para ponerlo 15:30 en un lugar donde puedan verlo todos esos peregrinos, esos fieles que están ahí en esa explanada que ustedes están viendo ahora desde el móvil, para poder escuchar a las autoridades. Creo que dijo el obispo, ¿no? Una que iba misa, van a dar la primera misa de las 15. Pero después tenés misa 19, 20 y 21 horas. Es decir, de acá en adelante vas a poder compartir 4 misas allí en San Nicolás. Por eso te decíamos, si tenés el auto, no tenés nada que hacer, en 2 horitas estás. 2 horitas, un poco más tal vez.
son 200 y pico de kilómetros. Quiero meterme con de nuevo con la historia de esta mujer, Gladys sí, Mota. Quiroga de Mota. Gladys Quiroga de Mota, que es la que se le aparece la Virgen en el 83. Ella es vecina. 83, sí, le dice, la casa está ahí nomás. Sí, la casa está ahí. Le dice, me olvidaron, me han olvidado. Esto, mirá, la historia de las apariciones marianas, que son las apariciones de la Virgen, están muy documentadas en la Iglesia Católica y siempre se le aparecen generalmente a mujeres y a niños. Digo, por ejemplo, la Virgen de Fátima son tres negritos pastorcitos. Claro. Entonces es muy común que esto ocurra y obviamente siempre, la mayoría de las veces, a personas de pobres, de origen pobres, pastores, etc. Es muy rara. En la historia reciente de las apariciones de la Virgen, es muy raro, si algún teólogo me está escuchando, ojalá que me corrija, o alguna que le interesa estos temas, es muy raro ver en. Que no están documentadas apariciones de personas de la Virgen a personas que hayan sido, yo qué sé, que sean beneficiadas en términos sociales. Uh-huh. ¿Sí? Una persona que tenga mucho dinero, un rico, etc. Esto es lo que pasó en Argentina. ¿Y esta mujer, Gladys Mota, era fiel, era creyente? Claro, era una mujer creyente. Creo que le pedía, o sea, como que le estaba pidiendo, por favor, o sea, quería rezar ella y en ese pedido de rezo o de. Pedido de, no sé, de ayuda, es donde la Virgen le da un rosario. Y ahí es donde empieza a rezar el rosario ella todos los días y cada vez que lo rezaba se le aparecía a la Virgen. Y no es casualidad que esto ocurra. Por eso la Virgen también tiene un niño, porque esa Virgen que se le aparecía tenía un niño, ¿no? Digo, ¿por qué piden también mucho por los niños, por la salud de los niños? En realidad era porque la Virgen María. Claro, la Virgen de Rosario tiene un niño en la escultura, ¿no? Bien. Sí, la imagen, generalmente en la Iglesia Católica, obviamente, la Virgen y el Niño es un tema iconográfico. Pero lo interesante de esto es que se da también en San Nicolás. Pues yo te decía que es importante, porque el San Nicolás es el santo histórico de la Argentina, un santo sincrético, dicen algunos, porque junta muchas tradiciones religiosas, en donde se le pide por la salud de los niños. Fíjate que la mayoría de la gente que vos le estás poniendo el micrófono hoy, te dice, yo vine a pedir porque mi hijo tenía tal enfermedad, un nacimiento, etcétera, etcétera. Pasaron 40 años y está sano. Entonces, bueno, esas son típicas expresiones que se dan. Recién Belu también nos contaba. ¿Hay más mensajes? Hay muchos mensajes y en 1983 fue cuando a Gladys Mota se le aparece la Virgen. Dos años después, en 1985, el 25 de septiembre, es cuando se construye el santuario precisamente en el lugar donde ella señala que tuvo la aparición. Y acá nos escribe Miriam, que justamente es nicoleña, nacida y criada ahí, que nos remarca un poco lo que decíamos anteriormente. Todo el lugar donde está el santuario, donde ahora hay miles de fieles venerando a la Virgen. Era una villa, precisamente Villa Pulmón, que hoy toda esa zona está totalmente pavimentada e incluso hay muchos comercios, muchas santerías que venden distintas mercaderías con imágenes de la Virgen, rosarios, etcétera. Es decir que hubo un antes y un después a partir de la aparición de la Virgencita ahí en San Nicolás, donde yo tuve la suerte de ir el año pasado y realmente puedo decir que es un fenómeno impresionante. En el 2016 recién reconocieron el tema de la aparición por medio de un decreto de Monseñor Cardelli. Exactamente. Eso es lo que dice la historia. 2016. O sea, del 1983 al 2016, recién ahí reconocieron. Bien. Buscate más mensajes, Belu, sobre todo los que tienen que ver con milagros, que está buenísimo escuchar. Volvemos al móvil. Está trabajando Rodo Morel desde temprano. Rodo, todo tuyo. Luis. Bueno, Luis, ¿la primera vez que venís? No, porque soy de acá y soy nicoleño de corazón. Nicolino, muy bien, así es el gerundio, digamos. Sí. Muy bien. ¿Qué te hace un nativo de San Nicolás con tanta gente que viene? ¿Los reciben y les gusta? Bueno, sí, los recibimos con mucho amor y cariño cada 25 de septiembre y muchas veces que ellos quieren venir, vienen mucho a pedirle a la Virgen y su bendición y deseos se cumplen. ¿Vos qué venís a pedir o a agradecer? Agradecer por todo lo que tengo y también quisiera contarle una historia que se trata mucho, tanto de mi mamá como de mi papá, porque hoy no solo es una fiesta para San Nicolás, sino que también para mi familia es un aniversario de la muerte de mi papá. Que resulta que
él era fumador. Más allá de la historia, es cercanía a ustedes, una historia cercana. Sí, sí, siempre dijimos mi mamá y yo, cuando falleció mi papá, que la Virgen se lo llevó para que no sufran más. Bueno, ahí está, y cumplido es. Bueno. También quiero aclarar que cada 25 de septiembre, con mi mamá, desde que era muy chico, siempre esperábamos a los peregrinos de Buenos Aires, siempre donde pasaban por mi casa. Ahora que mi mamá ya no está, yo le prometí, cuando murió, que cada año yo lo esperaré. Besos a mamá en el cielo y estás haciendo justamente el cumplido de lo que ella quería. Sí, también quiero mandar un saludo a todos ustedes, los de Crónica, y a todos los medios de comunicación que vienen cada 25 de septiembre. Y también un saludo a todos los miembros de APAC Cooperanza, del Centro de Capacidad, que son mis compañeros, y a mis profesores. Grande, muchas gracias. Muy bien, señora, ¿cómo anda? Bien, la estaba buscando. Usted me estaba buscando a mí, yo la estaba buscando a usted. ¿Su nombre? Teresa, vengo de Garín. Agradecer a la Virgen por todo, por los hijos. Qué linda la Virgen, ¿no? Por el país, por los chicos que les falta para la comida, por los ancianos. No tengo con qué agradecer a la Virgen por todo. ¿Por qué no? Con su presencia. Sí, por todo lo que me da. Así ahí que... está el regalo que usted le está dando. Ay, sí, sí. No, tampoco lo ve como un sacrificio, viene con bondad, con alegría. No. Ya hace como 25 años que vengo. Lo que me llama la atención, la sonrisa. Como usted tiene esta sonrisa de oreja a oreja, mucha gente está así. Sí. ¿No? Sí. Se viene con alegría. Agradezco tanto por todo lo que me da. ¿Cómo te llegó la historia de la Virgen? Una amiga, que ella está ahora en Entre Ríos. Mira, ¿quién te acercó? ¿Una historia? ¿Te acercó una estampita? ¿Qué te acercó? No, ella me dijo, vos tenés que visitar a la Virgen. Y ella ahora está en Entre Ríos. Y yo le agradezco mucho. Y la verdad, por todo le agradezco a la Virgen. No tengo con qué agradecer. ¿Sos fana de la Virgen? Soy fana, ¿verdad? Soy fana, muy bien. Hay que ser fana. Y antes de venir le prendí una velita. Hay que prender la vela. Sí, sí. ¿Son amigas, compañeras? Cuñada. Vamos a hablar con la cuñada. 50 años cuñada. ¡Qué número grande! Nunca auxilio, ¿no, Janet? No, ¿en serio? No, ¿en serio nunca más pelea? No. ¿Nunca? Che, ¿amargo, dulce el mate? Sí, tengo que decirle algo, le digo. Sí, bueno, ¡qué envidia! Los porteños nos peleamos todos los días ya. Acá estaba leyendo algo de lo contaba, lo que contaba recién Ernesto, 25 de septiembre de 1983. Gladys estaba rezando en su hogar, tal como lo hacía habitualmente, cuando repentinamente empezó a tener visiones de la Virgen María. Pudo ver a nuestra mamá celestial, pero no recibió ningún mensaje. Gladys se sintió sorprendida, pero en ningún momento sintió temor alguno. 3 días después, el fenómeno se repite, al igual que el siguiente 5 de octubre, es decir, 3 veces. Se le apareció la Virgen. Gladys optó por guardar el silencio por temor a ser tomada por loca, algo muy común. 2 días más tarde la Virgen se le vuelve a aparecer y es ahí que Gladys le pregunta qué quiere de ella, a lo que Nuestra Señora le responde mostrándole un templo de grandes dimensiones. El 12 de octubre de 1983 decide contarle lo sucedido a su confesor, el padre Carlos Pérez. El 13 de octubre María se le vuelve a manifestar y por primera vez le habla. Has cumplido, no tengas miedo, ven a verme, de mi mano caminarás y muchos caminos recorrerás. Gladys optó siempre por el perfil bajo, siempre rehuyó a la prensa, solo consiguió contadísimos reportajes, lo que le decíamos, no quiere fama, Gladys, sigue ahí viviendo muy cerca, pero no la vas a ver, porque ella le debe su vida a la Virgen y no a la fama. Comienza así el fluido e ininterrumpido diálogo, donde la Reina del Cielo avala sus mensajes con citas bíblicas cuya concordancia resultaría imposible explicar sin la intervención divina, por no contar con la receptora con la más elemental instrucción bíblica, exegética y teológica necesaria. La historia es muy larga. Vamos con más mensajes, Belén, de más fieles. Siguen llegando mensajes y como antes nos contaban, mucha gente que le pide a la Virgen por temas de salud para que se cumplan sus milagros. También hay gente que está atravesando momentos difíciles por falta de empleo, por diferentes situaciones económicas adversas. Y acá nos escribe una mujer, Beatriz, que de Posadas, desde la provincia de Misiones, fue ahí al santuario de San Nicolás para pedirle, porque directamente nos cuenta que no le alcanza el dinero. Entonces, bueno, su pedido es un poco poder salir adelante y tener un
trabajo, porque acá nos cuenta, me quedé sin trabajo, soy madre de 7 hijos y su casa quedó a la mitad. Bueno, no nos puntualiza bien el problema, pero tiene 4 hijos y está pasando un momento muy difícil. Bueno, en este momento se abraza a la fe y le pide a la Virgencita. Hace un ratito hablábamos con Nati y ella decía, es creer o reventar. Digo, pero esto no es cuestión de, como se dice comúnmente cuando hablas de creer o reventar, de las brujas. Digo, esto es fe. Esto es fe. Digo, los que son católicos generalmente tienen devoción por alguna virgen, algún santo. Suelen visitar esas iglesias donde están esos santos. Y bueno, en este caso, digo, hay mucha gente que, bueno, como hemos visto, ¿no? En Corrientes, lamentablemente, siguiendo con el caso Loan, lo que era, está bien, es otra cosa, ¿no? El Gauchito Gil. Sí, San Antonio. San Antonio, las creencias religiosas también. Bueno, y acá lo vemos en el caso de la Virgen en San Nicolás. El Gauchito Gil no está santificado. No, claro. Por eso, es un santo pagano. Era un cuatrero, era un chorrito de campo. Santo pagano. Pero son muy devotos. Santo no sé de qué. Era chorro. Claro. Por eso lo veneran quienes. Sí, los chorritos. No solo los Esto se llama apariciones marianas. Para la Iglesia Católica siempre ha sido muy difícil saber qué es cierto y qué puede ser, digamos, una cuestión. Son advocaciones. Psiquiátrica. Sí, claro, advocaciones. Exactamente. Yo digo apariciones marianas porque comúnmente se lo llama así. O sea que hay un dicasterio que se llama la doctrina de la fe, que es la que decide si esto es así o no es así. En este caso, en la Argentina, gran parte de que se considere precisamente una aparición de la Virgen. Tiene que ver con un señor que vino a Argentina, se llama René Laurentín, me acuerdo de eso, alguna vez me lo habían contado, que es uno de los investigadores de lo que fue la Virgen de Lourdes. Por eso, de alguna manera, en la aparición de la Virgen del Rosario y la Virgen de Lourdes tienen cierta conectividad. Porque, claro, la Iglesia se fija y ve, dice, a ver, realmente... ¿Es creíble o no? Claro. Claro, es creíble o no, porque es una persona que... Hace toda una investigación. Sí, sí, y toma por eso tantos años. Por eso pasó de 1983 a 2016 para que la Iglesia dijera, sí, en efecto, Gladys estuvo en presencia de esto. En definitiva, es la palabra de Gladys contra la del mundo. Más o menos. Hay algunos pasos, más o menos. Hay algunos pasos ahí. Pero quien vio, a quien se le apareció, es a Gladys nada más. Claro. Pero hay una tendencia a creer en el milagro, sobre todo si el milagro es religioso. Hay una tendencia generalizada, sea cual fuere el credo. Cuando te hablan de un milagro, lo natural es creer en ese milagro, porque te aferras a algo que va más allá de lo racional. Vamos a seguir escuchando a la gente, la que está en el móvil con Rodo y la que está escribiendo a nuestro teléfono. Beru, dale. Exactamente, Pampa. Muchos mensajes llegan de muchos creyentes. Bueno, hay gente que pudo ir hoy ahí al campito a venerar a la Virgen y gente que le está rezando desde su casa. Acá nos mandan haciéndole el aguante a la Virgen desde San Nicolás y prendieron una velita junto a la imagen. Y obviamente le pide, bueno, por los diferentes motivos que cada quien tiene. Sí, cada uno tiene su virgen. En mi caso, tengo algún familiar que va a la de Santos Lugares, sí. Que es la de Lourdes, ¿no? Sí, Lourdes. Exacto. Lourdes de origen francés, una del siglo pasado. Por eso tomé el caso de Lourdes, porque en la Argentina muchas están conectadas también por nuestras tradiciones. Eso tiene que ver mucho, digamos, el Fátima en el caso de Portugal, o sea... Los países... La Virgen de Medjugorje, también de Yugoslavia, ¿era? Esa me Croacia. Parece, creo que es, esa me parece que es lo que hoy sería Bosnia. Bueno, de esa zona, de los Balcanes. Sí, yo creo que le ponen el nombre según el lugar donde la aparece. Situación. El lugar donde sale, donde pero siempre aparece. Es la Virgen María. Claro, obvio, claro. Por eso es una aparición en Mariana. La Virgen es una sola. Claro. Lo que hace es, se le aparece a ciertas personas... Y nombrarla por el lugar de donde apareció. Exactamente, vos decís de Lourdes. Bueno, de Lourdes pues apareció en Lourdes. De Fátima. Del Pilar. Del Pilar porque apareció en Pilar. De Fátima apareció en Portugal. Fátima. De Luján. De Luján, exacto. Entonces lo que vos tenés es esa situación. Lo cierto es que la Iglesia Católica se toma un tiempo muy largo para ver si eso efectivamente es así. Y fíjate vos, 2016. Sí, por eso. Se lleva un tiempo muy largo generalmente... Y es algo que ahora está bastante de moda, esto de ver cómo la Iglesia Católica investiga ciertos temas que tienen que ver con las apariciones marianas, porque también estuvo de moda... Y con otras cosas también, ¿eh? Claro, por eso te iba a decir. Y los exorcismos. Exactamente. Exacto. Que bueno, está muy de moda porque hubo una película muy famosa. Ahí se pide una autorización al Vaticano. Sí, yo le he hecho nota al padre Mancuso, que es de la Iglesia Católica de La Plata. Falleció. El último en Argentina. El último cura exorcista que por ahora estaba reconocido por la Iglesia Católica. Exactamente. Reconocido por el Papa era el último.
el padre Mancuso, que él era un... Generalmente son franciscanos. Nota. Muchos son franciscanos, pero tienen que ver con los franciscanos porque son los guardianes de Jerusalén. Sí, la exacto. Orden franciscana son los guardianes de Jerusalén. El rector de mi colegio era exorcista. Mirá, mirá. Bueno, eso es interesante porque en los próximos años seguramente vas a ver Santa muchas María películas de ese tema. Vamos a un mensaje más de Belu y nos vamos al móvil. Dale. Un mensajito cortito. Mira, es muy conmovedor las historias que nos llegan. Realmente es muy conmovedor, muy emocionante. Acá una mujer nos cuenta, a mi hijo lo operaron a los 8 años. Me dijeron que no iba a caminar. Imagínense lo que es para una madre que le digan que su hijo no va a caminar. Cerró los ojos y vio una luz. Cuando se levantó, reconoció haber visto a la Virgen. Fue un milagro. Hoy... mi hijo camina, hoy ese nene camina. Seguimos recibiendo sus mensajes al 11-6176-5692. Vamos a San Nicolás, ahí está trabajando Rodo Morel con más notas, más feligreses, fieles, peregrinos, llámalo como quiera, gente de fe, hombres y mujeres de fe, dale. A ver, usted quería hablar, venga, venga, acercarse un poquito más. ¿Nombre? Pilar Retamoso de Santiago del Estero. El viaje de Santiago del Estero, muy bueno, bien. Una experiencia maravillosa, real. ¿Primera vez o ya vimos? Primera vez, pero tuvimos doble bendición porque pudimos hablar con Gladys. Dice que la sigue viendo a la Virgen como el primer día. Pero ¿está por acá Gladys? Sí, en su casa. Y dijo que ahí dejen las cartitas, todo, que ella las lee y los mensajes va anotando. Para, porque a mí me llama la Virgen mucho... como el primer día. Me llama mucho curiosidad de Gladys. ¿Cómo es Gladys? Es una señora mayor con una piel de porcelana que irradia mucha luz. Estamos hablando de Gladys Hermidia Quiroga de Mota. La primera persona, pampa, que en el 25 de septiembre de 1983, ¿sí? Previo al regreso a la democracia, claro. Vio ella, como la iglesia lo consideró, imágenes sobrenaturales, ¿sí? Y a partir de la historia de ella, San Nicolás fue un antes y fue un después. Por eso me llama la curiosidad de ella y te recibe en la casa todo. Hoy volvió a salir también, sí, ¿no? Todos son bendecidos que pueden verla, tener esa posibilidad, ese momento justo, pero nosotros sí. Tengo una amiga que se llama Cecilia, que ella sí tiene comunicación, gracias a Dios. Qué bueno que tú fuiste a verla, qué buena idea. Fuimos, sí, y ella dijo que pidamos oraciones. Claro. Y que ella la sigue viendo como el primer día y que escribe los mensajes. La primera vez, ¿qué sensación tenés? Es mágico, fue una experiencia muy, muy, muy linda. Nunca había estado en un lugar así y tampoco estuve con esta expectativa tan grande porque superó todas mis miradas. Y estoy muy feliz y sé que voy a volver el año que viene. Vine con un pedido muy, 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 muy... íntimo, muy personal, es algo que ya está, es por un niño, así que quiero salud sobre todo, así que muy bien. Se va a dar. Se va a dar y esta experiencia fue impulsada desde lo más profundo que es el amor, el amor. Toda virgen y toda devoción no tiene clase social y hay que tener fe. No. Hoy estoy acá porque tenía que estar y fue así mágico, algo muy, muy mágico. Sigo diciendo que es algo maravilloso y que Dios nos pone las personas y los momentos justos cuando tiene que ser. Esto es algo maravilloso. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Caballero, ¿cómo anda? ¿Bien? Le doy la mano. Bueno. ¿Su nombre? Santiago. Santiago. ¿De dónde viene Santiago? De Santa Fe Capital. Muy bien. ¿La primera vez que viene? No, la segunda vez. La primera vez vine en el año 88, cuando recién empezaba lo que vos planteabas. Contame, ¿qué era esto en el año 88? En el año 88, yo vine, tenía 24 años, hoy tengo 55. Esto era todo campo. Todo campo, era así todo. ¿Realmente era un campo? Todo un campo, todo un campo, se había ya el cementerio, era todo campo. Mucha gente, así estaba el tiempo así, y vio la imagen de la Virgen. Mucha gente vio la imagen que se aparecía, la imagen de la Virgen. Así acá. Todo ahí. Y era como planteaba recién. En ese tiempo la iglesia no... todo lo que sea milagro, apariciones... Claro, tiene su recorrido también para que la iglesia acepte lo que después fue determinado. Yo a esta señora, en la casa había como una cosita de... como un basurerito, pero no era basurero, donde uno le llevaba las cartas de todo. Gladys, en la casa de Gladys. En la puerta le ponía, porque no salía ella, no salía por este miedo. Por ese miedo.
no salía. Entonces uno le llevaba todas las cartitas, toda la gente hacía cola para las cartas, todo ese tipo de cosas. Eso era un galpón inmenso, grande, donde estaba la santería y que vos venías y te regalaban, hacían cola para regalarte todo el rosario. Bueno, Rodó, después... Rodó, van a faltar 28 minutos, ¿eh? 28 minutos, ya seguimos con vos ahí en San Nicolás, en vivo y en directo. 28 minutos para que la imagen de la Virgen salga a recorrer y a que toda esa gente que está acá, fíjate, esta enorme cantidad de gente que está en este playón también, inmenso, al lado de la Basílica, puedan ver esa imagen tan esperada, la de la Virgen del Rosario de San Nicolás. En 27 minutos ahora... lo vamos a poder ver, bueno, nosotros ya nos vamos a estar despidiendo, pero después seguramente los chicos, Melina y Fede, lo van a tener en vivo ahí con Rodo. Ya volvemos, Rodo, pero hay muchísimos mensajes acá, Belén. Muchísimos mensajes, Pampa, porque mucha gente no pudo viajar, entonces lo está viendo a través de nosotros, acompañándonos. Tal es el caso de Mirta, ¿no? Que nos escribe, nos manda su mensajito, nos cuenta que la Virgen curó a su esposo de las piernas. Ahora le pido por la salud de mi hija, nos dice. Si puedo, voy a ir el 25 de septiembre del año que viene a agradecer, Dios mediante, nos escribe Mirta. Muchos mensajes estamos recibiendo al 1161-765692 en este día tan, tan especial. La gente pide milagros. Evidentemente se cumplen. Recién veíamos el chiquito que no iba a poder caminar y tantos años después sigue caminando. Tenés, aparte, tenés en San Nicolás, después tenés a Lía, pobre que está medio vapuleada últimamente. Leda de Santa Fe, de Rosario. Tenés al Padre Ignacio también en Rosario, que también a veces va a San Nicolás. Tenés la obra del Padre Mario Pantaleón acá en La Matanza. Digo, hay muchísima gente que cree en los mensajes y en los, sobre todo los milagros que hacen. Muchos con imposición de manos y otros directamente, como acá, como la Virgen, con el rezo, mediante el rezo. Ernesto, ¿vos sos una persona creyente o solamente estudiosa? No, yo soy creyente. Sí, no, la mayoría de los estudiosos son creyentes. Aunque mucho le da un poco de cosa decirlo, pero la mayoría son creyentes. Es difícil no ser creyente. Estudiar creyente teología... quiere decir que creo en la fe. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Creo en la fe, creo que... La fe es algo movilizador, casi no se puede separar del ser humano. Y también creo que la Iglesia Católica es una fe fundante de la Argentina. Que eso me parece que se dice poco. Fe fundante porque gran parte de tu sistema de valores es judío-cristiano, pero también es católico. Vos, digamos, vos no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, pero si en tu caso, en tu profesión también, que es ser abogado, todo lo que vos estudiás viene del derecho romano y eso viene de gran parte del derecho canónico, la Iglesia Católica, etc. Gran parte de tus valores vienen de ahí. Sí, entonces totalmente. Me parece a mí que estas situaciones que la vive la Argentina cuando está, a mi juicio, ¿no? Cuando está en situaciones de hambre o de desgracia o que está en situaciones de recesión, como quieras, por el nombre que vos quieras, la fe vehiculiza también la esperanza. Porque es innegable eso. Ya, hay una realidad... que creo que le pasa a todo el mundo, sobre todo aquel que es creyente pero no practicante. Siempre en las malas tenemos que estar, ¿no? Claro. Siempre en las malas o rezás o pedís. Ahora, en la buena, nunca. Un militar argentino un día me dijo, que había estado en Malvinas mucho tiempo, ya fallecido, me dijo, en la trinchera no hay ateo. Cuando vos estás en una situación grave, de que está en peligro tu vida, sí. O la vida de un ser querido, desaparecen tus prejuicios desaparecen tus prejuicios con la fe. Te dejás de preguntar algunas cuestiones, crees casi naturalmente. Sí. Después, bueno, te pueden pasar algunas cuestiones que también te pueden hacer enojar, alejar. Obvio, claro. Pero la Iglesia está hecha por los hombres. Claro. No está hecho por santos. Y los hombres fallan, pecan, obvio, hacen obvio. Maldades. No, eso no tiene nada que ver, pero mezclar la fe con los hombres es un gran error. Tal cual. ¿Algún mensajito más, Belu? Dale. Tenemos muchísimos. Nos escribe Beatriz, nos cuenta, le pedí a la Virgen ser abuela. Mi hija no podía tener hijos y hoy es mi gran fiesta de la Virgen cuidando a mi amada nieta. Es un gran milagro, viva la Virgen, que todos descubran su amor de gran madre. Te cuento, salud, trabajo y hasta también pedir por la aparición de Loan. Son muchísimos los mensajes que nos llegan y esos son los pedidos más usuales. Lee
buscate alguno más mientras le vamos pasando la línea de comunicación. 116-176-5692. Si no pudiste ir a San Nicolás, lo estás viviendo por crónica. Siempre firme junto al pueblo y lo podés compartir acá con Belén. Dale, Belú. Vamos con otro mensaje. Soy asiduo a los programas de ustedes y soy devota de María del Rosario de San Nicolás. Todo bien hizo esta mujer. Yo vi aparecer a la Virgen allí en el campito en un día nublado y de repente salió el sol y allá en el cielo estaba ella, tan radiante con su niño y su rosario. Yo tenía esa foto, pero cuando me robaron el celular lo perdí. Nos escriben de Resistencia, provincia de Chaco. Bien. ¿Por qué crees tanto en este programa? Digo, cuando empezamos con este programa estaba nublado. Ahora hay sol. Hay el sol. Y te voy a decir algo que me parece que hay que decirlo porque me parece que es muy válido. Crónica es un canal que está muy cerca de la fe y la religiosidad de la gente. Algo que en la Argentina está muy olvidado. Vos fíjate que en muchos lados en la Argentina pasa totalmente inadvertida la fe de la gente. Y la Argentina es un país poderosamente católico. Sí, sí. Poderosamente católico. Cuando digo esto, quiero decir que gran parte de los argentinos, cuando se les pregunta si creen en Dios o qué se consideran, en su gran mayoría, más de un 70%, dicen que católicos. Bien, volvemos al móvil. Rodo, dale vos, todo tuyo. Vamos con más testimonios. Que no se puede contar, solamente uno lo puede decir sintiéndolo. Él arrancó. Sí. Bueno, gran papá y gran hija. Así que felicitación. Bueno, muy bueno este canal. Yo vi todo, incluso más, yo pensaba que iba a venir el barbudo, porque yo vi todo del caso del de Loam, y cuando fue a Itatí, yo fui a Itatí este año. Todo lo que él dijo, de lo que pasaba en la costanera, es cierto, yo lo viví. Yo lo viví porque yo fui a la costanera, miraba ahí, los que decían que eran pescadores, te miraban con una cara ahí. Estamos donde podemos estar, pero contando en primer plano los testimonios de la gente. Por eso estamos acá. Chicos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Señora, ¿cómo anda? Me está mirando, yo la miro a usted. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Sí, tanto milagro. Donde yo pongo un micrófono se acerca a la gente y detrás de esa gente hay una historia. Y detrás de esa historia hay un milagro. Pero claramente es así, Pampa. Se sale naturalmente la historia, de corrido. ¿Viste? La tienen incorporada y la cuentan así, tal cual como fue. ¿Su nombre? María. María, ¿de dónde, María? De Concordia. Concordia, Entre Ríos, moví en el norte de Entre Ríos. ¿Primera vez o ya viniste varias veces? Ya he venido varias veces. El año pasado vine y ahora de vuelta. Este año pensé que no iba a venir porque me sentía un poco bajoñada, pero ella quiso que venga y aquí estoy. La Virgen, te dijo que vengas. Porque soy devota de la Virgen, amo a la Virgen. ¿Cómo llegó a vos la historia de la Virgen? ¿Cuál fue tu primer contacto con la Virgen? Mirá, mi mamá era una devota de la Virgen de Fátima, a la cual yo sigo la cadena de ella. Y bueno, tengo en la esquina de mi casa, Solar y Concejal Veiga, la medalla milagrosa, a la cual pertenece a la Iglesia San Pedro, que hacemos misa, hacemos rosario, allá en Concordia. Y bueno, acá me tenés dándole mucha gracia porque me dio la fuerza para hoy estar aquí y pedir por mis hijos, que los amo. Y bueno, y te digo más, tengo una bisnieta, estoy esperando otro bisnieto, gracias a la Virgen. Y la Virgen intercede ante Dios Jesús y ante ella misma. Qué linda historia, muy bien. Una nueva vida más. Tengo una devoción muy fatal, grande, porque mi madre fue y ella fue la que... Me llamo María porque ella quiso. Hermoso nombre. Ah, María Cristina. Hay mucho, Rodo. Te veo Rodo, hermosa, mucho... te veo muy bien. Y felicitaciones por darle caso a la Virgen. Perdón que te interrumpo. Hay mucho pedido sobre enfermedad, pero hay mucho también pedido por cuestiones de fertilidad. Obviamente que el que puede, el que tiene acceso a una prepaga, una obra social... va al médico, hace tratamientos y demás, que acompañen con la fe. Pero hoy escuchábamos hace un ratito a una mamá que no podía tener hijos y que sin hacer tratamiento quedó embarazada. Y ella se lo atribuye a la Virgen. Exactamente.
Exactamente. Y ahí, Pampa, en el santuario mismo, hay una zona donde hay todas canillas que tiran agua bendita. Mucha gente va y toma, bueno, alguna gente bebe de esa agua y otra la toca y se la pasa en la panza o en alguna zona donde suele tener algún dolor. La verdad que es impresionante y a la vez hermoso leer los mensajes de la gente, las historias de fe y de amor que hay detrás. Acá nos cuenta una mujer que tuvo un hijo que nació prematuro. En ese momento descubrí a la Virgencita del Rosario, me pasé rezando el rosario para ella y mi hijo, que estaba muy delicado, hoy es un hombre y padre de familia, gracias. Hoy le sigo pidiendo por mi familia, que yo sé que ella me escucha. Y así como esta mujer también le reza, ahí están todos los fieles hoy venerándola y acompañándola. Te escuchamos, te leemos, está Belén recibiendo todos los mensajes al 116-176-5692. Estamos trabajando en vivo también con Rodo Morel en San Nicolás, desde muy temprano. Crónica, te diría que, por lo que vi desde la mañana, el único medio que está ahí cubriendo este día tan importante para aquellos que veneran a la Virgen de San Nicolás del Rosario. Hay mucha gente común y mucha gente también, ahí estamos viendo, monjitas, gente de, obviamente de la iglesia. Hay banderas también de otros países. Había Brasil, gente de Brasil también. De Paraguay. De Paraguay. Exactamente. Gente que viajó muchísimos kilómetros. Hablamos con gente, con un hombre de Comodoro Rivadavia. Hablamos con gente de Córdoba, de Santiago del Estero, de Río Negro. Una mujer que había tenido un viaje tanto accidentado, pero llegaron. Y hay mucha gente de cerca, que va de Buenos Aires, de Santa Fe, que queda muy cerquita. Todos para... Sobre todo agradecer. Muchos van a pedir, sí, pero muchos también van a agradecer por milagros o por lo que fuera. Y también está el pedir por trabajo, pedir por salud. Y estamos acá en Crónica para...